Paridad de género en comisiones directivas de clubes deportivos. El senador provincial Gustavo Arenas presentó un proyecto de ley para que la representación femenina sea establecida obligatoriamente en la conformación de las comisiones directivas de las instituciones deportivas de Mendoza. Su iniciativa establece modificar el artículo 51 de la Ley Provincial de Deportes, ordenando que las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas regulen su estructura interna y contemplando en los estatutos la paridad de género en la constitución de sus respectivas comisiones directivas. Un ejemplo destacado está dado en la histórica medida del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina de Guaymallén, dado que esta emblemática institución barrial, con 86 años de vida, tiene a 3 mujeres en su conducción. Ellas son Griselda Dafunquio, quien ocupa el cargo de presidenta de la institución, Ana Oldrá, tesorera del club, y María Eugenia Restaño, secretaria administrativa. El senador justicialista manifestó que la gestión de las 3 dirigentes no solo ha ordenado las cuentas del Club Pedro Molina, sino que además ha permitido sumar cada vez más actividades deportivas y culturales, de aprendizaje de oficios y de enseñanza artística. Y enfatizó Arenas, han promovido varios logros deportivos.